¿Qué tal, amigos de Diario Ultimátum? Muy buenos días, bienvenidos a la primera emisión de Ultimátum Noticias. Hoy tenemos muchísima información y vamos a dar inicio con ella. Tal como se lo adelantamos el día de ayer en Ultimátum, precisamente en nuestro programa Desayuno en el Ruedo, hagan sus apuestas, como lo dijo nuestro director general Ahmed Samayoa Arce, hoy estará en Chiapas realizando gira la candidata del Frente, Xochitl Gálvez. Ella ya está en Chiapas, a través de sus redes sociales posteó dos imágenes en donde le dan la bienvenida allá en Tapachula, en la Perla del Soconusco. La candidata a la presidencia de México y Corazón por México, Xochitl Gálvez, realizará, como le comentaba, este martes una gira por la zona del Soconusco y por la costa de Chiapas. Xochitl Gálvez iniciará actividades desde temprano en Tapachula, donde se reunirá con representantes de los medios de comunicación, sostendrá reuniones privadas y realizará un evento masivo. La candidata también tiene planeado visitar el municipio de Huixla, en donde se encontrará con simpatizantes y compartirá sus propuestas con los ciudadanos para cambiar también ahí perspectiva y hablar acerca de los problemas que enfrenta el país y Chiapas por la violencia. El último evento programado será en el municipio de Tonalá, antes de dirigirse a la capital chiapaneca, acá en Tuxtla Gutiérrez, para dejar el estado y regresar a la Ciudad de México. En Chiapas, Xochitl Gálvez aprovechará para abordar temas importantes para el estado, como son la seguridad, la migración, el desarrollo económico, la atención a comunidades indígenas y la preservación del medio ambiente, entre otros. El día de ayer, de hecho, Xochitl Gálvez dio declaraciones luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también hablara acerca de este momento que circuló en redes sociales y en medios de comunicación nacional, locales, en el que un grupo de encapuchados detienen a la candidata Claudia Sheinbaum y pues le piden a ella que esperan que Motocintla no se convierta como frontera con Malapa por los hechos violentos que se han suscitado, sobre todo, y que se han encrudecido en este último año. Referente a esto, Xochitl Gálvez reacciona al comentario del presidente López Obrador, en donde da entender que pues lo que pasó con la candidata Claudia Sheinbaum en la zona de la sierra de nuestro estado durante su gira era un montaje y, bueno, de hecho culpa al medio Latinus. Referente a esto, Xochitl Gálvez menciona que al parecer se les ha olvidado al presidente López Obrador que en Chiapas esto que le pasó a la candidata Claudia Sheinbaum pues es algo que pasan los ciudadanos constantemente casi todos los días, porque son cotidianos estos retenes de grupos del crimen organizado. Bueno, en la conferencia mañanera también del día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en este contexto en el que los medios de comunicación le preguntan acerca de su posicionamiento en torno a los hechos que se suscitan en Chiapas, el presidente reconoció que en frontera con Malapa y Guatemala hay dos grupos del crimen organizado que se disputan la zona. En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, los que detuvieron dijo que en el municipio de frontera con Malapa sí hay grupos de delincuencia, hay dos grupos que acaba de haber por ahí hace unos días un enfrentamiento. Sin embargo, mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Fraibe, y al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de emprender campañas a favor del conservadurismo. El presidente López Obrador acusó a las organizaciones de magnificar la situación de violencia en el estado sureño. Esta no es la primera ocasión que el presidente López Obrador pues da declaraciones en torno a los grupos de crimen organizado. Ya anteriormente había mencionado que pues si había una perspectiva de inseguridad en la entidad era porque los medios de comunicación también magnificábamos los hechos que se suscitaban en la entidad. Referente a eso, ya está en la línea mi compañero Alfredo Pacheco, quien nos hablará acerca, mire, fíjese, de una conferencia de prensa que darán Pueblo Creyente y familiares de presos políticos de San Juan Cancún. Muy buenos días, Alfredo. Sí, efectivamente, hoy a punto de las 11 de la mañana, la Secretaría General de Gobierno, diferentes colectivos del pueblo creyente y familiares de los políticos de San Juan Cancún, así como agregados al Fraigo, al Centro de Derechos Humanos del Fraigo, van a dar una conferencia de prensa sobre la criminalización de la cual han sido víctimas las personas defensoras de derechos humanos. Hay que recordar que ha habido diferentes señalamientos de diversos actores políticos a estos defensores de derechos humanos, quienes han pues pugnado porque
se vigilen tanto los derechos de personas indígenas, el desplazamiento, migrantes, etcétera, que suelen ser o han sido más bien criminalizados durante esta labor. Oye, Pacheco, yo comentaba ahorita, antes de que entráramos a enlace, que en este contexto también se da esta conferencia, se va a dar esta conferencia en donde un día después de que el presidente López Obrador pues culpa también a defensores de derechos humanos de magnificar la violencia que hay en el Estado, ¿no? Es correcto, de hecho, hay que recordar que justo el Freiburg en su momento mencionó donde se mencionaban 25 muertos y el presidente López Obrador lo minimizó, dijo que a lo mucho eran 10, realmente no debe haber ningún muerto en estas situaciones de violencia que se han presentado en el Estado. Así es. Bueno, Pacheco, estaremos muy al pendiente de la información, de la transmisión en vivo y, por supuesto, también de todo lo que se genere ya para nuestro medio impreso y nuestra página web y nuestras redes sociales. Que tengas un excelente día, Pacheco. Excelente día, saludos a todos. Vamos con más información en materia de seguridad. La Guardia Nacional rescató a 27 mujeres víctimas de trata y explotación sexual en un bar clandestino en Cancún, Quintana Roo. Entre ellas había mujeres de Chiapas. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que también participó en el operativo, expuso en un comunicado que las mujeres son presuntas víctimas de hechos que podrían ser constitutivos del delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena. Las mujeres, detalló el comunicado, son mexicanas y originarias de los estados, como les decía, de Chiapas, Aguascalientes, Campeche, Colima, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Los agentes inspeccionaron el domicilio ubicado en la Supermanzana 100 sobre la avenida 127 del municipio de Benito Juárez, que alberga a Cancún, donde descubrieron que los responsables mantenían a las mujeres prestando servicios sexuales a los clientes del lugar. Y mire, ahora en temas del proceso electoral ordinario 2024, en su reciente visita al municipio de Sinacantán, el candidato a la gubernatura del estado de Chiapas por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que se construirá la nueva era y armoniosa, donde se haga una buena política a través del diálogo. Sostuvo que en Sinacantán hay mano de obra calificada, que sus habitantes los ponen de manifiesto en la producción de flores y exportación a todo Chiapas y México, lo cual se impulsará con proyectos. Uno de ellos es el de gobierno digital, para que puedan facilitar sus ventas a través de internet. Además, Eduardo Ramírez refrendó que se impulsará fuertemente el respeto a las mujeres y las niñas, realizando acciones para evitar la violencia hacia ellas, porque su deseo es ser un misionero de paz. ¿Qué dice Sinacantán? El día de ayer hicimos un enlace con mi compañero Alfonso Salazar en torno a la manifestación que estaban realizando taxistas ayer por la mañana para manifestarse, valga la redundancia, en contra del servicio de las plataformas de Didi y de Uber. Ellos un día antes, el domingo por la mañana, en estas reuniones previas para la movilización, pues habían asegurado que ya tenían acercamientos con la Secretaría de Movilidad y Transporte y que la dependencia les había asegurado que realizaran estas acciones y que ellos se comprometían a realizar detenciones tanto de Uber y como de Didi. Sin embargo, ahí lo que ellos estaban negociando es que no fueran tantos los taxistas que se movilizaran para evitar un colapso también en la ciudad, que sí pasó. Por la mañana había un intenso tráfico, sobre todo por la avenida central. Termina la manifestación sobre las instalaciones de la Secretaría de Movilidad y Transportes. Ahí los taxistas hicieron posicionamientos, entraron en una mesa de diálogo, pero a la par se estaba realizando la Secretaría, pues también esas detenciones de estas unidades que prestan el servicio a través de las plataformas digitales. De manera extraoficial se sabe que se aseguraron 4 unidades de Uber y Didi. ¿Qué pasó después de esta situación? Bueno, pues vino la reacción de los operadores de estas plataformas, acudieron también a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte, también se plantaron, expusieron sus demandas y también aseguraron que tendrán una mesa de diálogo este día con las autoridades. Esto fue lo que dijo Isaí Moreno, un conductor de Didi.
y después en una vez pusieron la grúa y estuvieron enganchando el cable y se pusieron a arrastrar. Porque dicen que no está permitido el uso de transporte. Nada más nos dieron esto que preguntaron la cuba, no especifican ninguna intención ni nada. ¿Por qué? Sí, sí. Okay. Oiga, y a pesar me comenta por acá que hay un contrato, hay un amparo con gobierno del estado, ¿no? Para que ustedes puedan trabajar libremente. Exactamente, entonces, tenemos el amparo de Uber en el cual nos permiten trabajar sin ningún problema. Uber y Didi. ¿No? Y Didi. Uber también. Y Didi. Sí. Ahora, también quiero hacer algo. Los taxistas, si nos vamos también en ese punto, hay muchos concesionados. Se supone que es una concesión por persona, ¿por qué no también ven eso? No es legal lo que están haciendo. Hay muchas personas que tienen, no sé, muchos taxis y los renta. Por el precio. Claro, el precio, tenemos mejores precios, seguridad, mejores unidades, seguridad. La ciudadanía está totalmente de acuerdo que nuestro servicio es mejor que los taxistas. Certificados. Hay muchos taxistas que solo se dedican a estar extorsionando a la ciudadanía. En cambio, en Didi y en Uber nada. Oiga, en dado caso de que esta situación no llegue a ningún acuerdo y ustedes continúan, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? Pues tenemos que ver con los amparos que tenemos y que me libere mi unidad, principalmente. Y miren, en ese sentido, hoy en la mañana comenzó a circular en redes sociales un comunicado por parte de las plataformas, el cual dice lo siguiente: a todos los usuarios de plataformas móvil de transporte, a partir del día 23 de abril, es decir, este martes, los choferes de plataforma estarán brindando su servicio en Uber, no en Didi, con el mismo fin, seguro y excelente servicio. Esto es lo que está trascendiendo en redes sociales, por lo cual el día de hoy no habría servicio de Didi, tan solo de Uber. Estaremos al pendiente de lo que pues realicen, porque como le comentaba, el día de hoy estarían entrando una mesa de negociación también los choferes de estas unidades de las plataformas digitales. Cambiando de tema, pues ya está en la línea mi compañero Alfonso Salazar. Hay pronóstico de lluvias y también de calor para el estado de Chiapas. Alfonso, muy buenos días. Hola Rubí, sí, efectivamente hay pronóstico de lluvias para algunas regiones del estado, principalmente la zona norte, selva y Soconusco. Se esperan de lluvias fuertes a lluvias muy fuertes. Esto es debido a un canal de humedad que está entrando por el Golfo de México, que combina con una baja presión también del Océano Pacífico, y esto va a provocar estas lluvias que te menciono en estas regiones. Pero aunado a eso, pues van a continuar las altas temperaturas. Se esperan valores por arriba de los 40 grados, también en la zona del Soconusco, zona de la Frailesca, Valle Soque, Istmo Costa, y también la zona metropolitana. Bueno, aquí en la zona metropolitana las temperaturas van a estar entre los 35 y 40 grados. Va a bajar un poco en comparación a días anteriores, a la semana pasada. Y bueno, esas son las condiciones del clima que se espera para hoy martes y parte de mañana miércoles. Se espera que a partir de mañana miércoles ya las lluvias comiencen a descender, y bueno, va a continuar el calor, el que se ha presentado en los últimos días, a partir de este miércoles por la tarde, y ya continuará todo el jueves, viernes y el fin de semana. Justo fíjate que hoy checaba el pronóstico y para este martes había para Chiapas temperaturas de 40 a 45 grados. Es decir, sí sentimos como que está un poquito más fresco, pero por momentos también yo no veo lluvia más que la del día sábado, y no sé cuándo ya va a llover porque el pronóstico dice lluvias, pero no las veo, ¿no? Sí, como te digo, estas lluvias, al menos aquí en Chiapas, se están presentando en estas zonas, la zona norte del estado, selva y Soconusco. Aquí en la zona metropolitana, pues sí, la última lluvia que cayó fue el día domingo en la madrugada, una pequeña llovizna, pero bueno, sí, se han presentado en las mañanas de ayer y hoy un clima fresco, pero ya conforme van avanzando el día, pues la temperatura va subiendo, y sí se espera que al menos hoy aquí en Tuxtla Gutiérrez, que es la zona metropolitana, la temperatura está entre los 35 y 40 grados, pues va a ser calor, no tanto como la semana pasada, pero al menos
se va a mantener este valor y se espera que tal vez para la tarde comience a refrescar un poco, pero como te digo, será ya a partir del jueves cuando el calor se quede normalmente como se había venido sintiendo. Bueno, pues no es un pronóstico muy alentador, Alfonso, porque la verdad es que sí nos ha pegado muy fuerte y además sabe que hay casos que están reportando también padres de familia y maestros de que por estas altas temperaturas y porque las aulas no tienen las condiciones, pues muchos niños tienen sangrados de nariz, tienen estos golpes de calor. De hecho, es un tema también que creo que es muy importante abordar en torno a cómo están viviendo las altas temperaturas en las aulas de aquí, de la zona metropolitana y de la zona costa, en donde hemos tenido pues los termómetros por arriba de los 40 grados. Muchísimas gracias, Alfonso, que tengas un excelente día. Gracias, Rubí, igualmente. Mire, de lo que es el clima, vamos a pasar a temas de seguridad. El día de ayer se dio a conocer el plagio de un menor de edad allí en San Cristóbal de las Casas. Se trata de Leonel Méndez Gómez, de 11 años, quien fue privado de su libertad afuera de su domicilio en la colonia Primero de Enero, el pasado 20 de abril. Esta es la ficha de la búsqueda de alerta Amber, la cual fue activada para su pronta localización. Padres de familia de la escuela primaria Rosario Castellanos Figueroa de la colonia Diego de Mazariegos acordaron realizar una marcha por la paz este miércoles 24 de abril, mañana a partir de las 4 de la tarde, para solicitar la aparición con vida del menor desaparecido o secuestrado de nombre Leonel Méndez Gómez de tan solo 11 años de edad en la colonia de la zona norte de San Cristóbal de las Casas. En su intervención, Joaquín Pérez, uno de los representantes, dijo que esta movilización es por la paz y se realizará de manera pacífica. Lo único que buscan es exigir a las autoridades que cumplan con su responsabilidad, la de velar por la seguridad física, corporal y patrimonial en el Estado, obligado a garantizar este derecho, sobre todo con los menores de edad. Acordado marchar con playera blanca y con algún globo blanco para demostrar la paz, además de invitar a las otras instituciones educativas también de la zona norte a sumarse a esta acción. Esta marcha partirá a las 4 de la tarde el día de mañana y saldrá de las afueras de las instalaciones del Centro de Medicina Maya del CEDEM entre la colonia Morelos y Primero de Enero, esta segunda donde vivía el menor desaparecido. Ahí está la ficha, se trata de Leonel Méndez Gómez de tan solo 11 años de edad. Siguiendo con información de Los Altos, nos vamos hacia la zona del Soconusco, porque en un accidente impactante un tráiler de doble dimensión colisionó con un camión de volteo blanco en el tramo de carretera Villacomaltitlán-Huixla, justo antes de llegar al rancho Los Carlos. El tráiler, al intentar rebasar el camión, los golpeó causando daños materiales y lesionando al conductor. El conductor herido fue atendido por paramédicos de Protección Civil y trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica urgente. Las autoridades de la Guardia Nacional, División de Caminos, se encargaron de las primeras diligencias en el lugar del siniestro. El suceso ocurrió alrededor de las 1:30 cuando las autoridades recibieron el reporte del accidente y la presencia de una persona lesionada en el tramo carretero ya antes mencionado. Paramédicos de Protección Civil brindaron atención al conductor del camión de volteo identificado como Jesús N., quien fue trasladado a un hospital cercano para su evaluación médica. Y bueno, fíjese que ya estamos casi finalizando este espacio informativo, pero no me quiero despedir sin recordarles que hoy tenemos al mediodía Arsenal de Plumas. Hoy es Crimen Balanza Legal de Juan Carlos Calimayor, Cultura de Alejandro Sánchez, acá entre nos de Alejandro Muguel y por supuesto Tarot Político de nuestro director general Ahmed Samayo Arce. Es el tema también que llevamos en portada este martes 23 de abril. La soberbia hunde en al candidato Luis Armando Melgar. Hace un análisis nuestro director general de pues estas actitudes, de las acciones que ha tomado este candidato al Senado y pues hace ahí también un análisis de cómo está la situación del Partido Verde actualmente en el estado de Chiapas. No se puede perder Arsenal de Plumas en punto de las 12 horas. Además también tenemos entrevista este martes, no se la puede perder, es una entrevista importante y mire, le vamos a decir, ya está apareciendo creo que en pantalla el cartel, se trata de Maru Culebro, candidata al Senado por el Partido Verde Ecologista de México, hoy a la 1:30 de la tarde. Es la entrevista que tenemos pactada para este martes 23 de abril. Además, a las 7 de la noche tendremos el segundo espacio informativo a cargo de mi compañero
Ramiro Trejo, no se puede perder también este noticiero, que además, mire, trae toda la información del transcurso del día, la que generan mis compañeros reporteros en Tuxtla Gutiérrez y mis compañeros corresponsales que están en San Cristóbal de las Casas, en Tapachula, en Comitán, en Palenque, en La Frailesca. Tenemos una amplia cobertura aquí en Ultimátum MX, en donde la verdad no puede esperar. Alejandro Rivera en los controles, el Luis Úñiga, le decían que tenga un excelente martes y le recuerda que estamos en todas las plataformas, así que no hay ninguna excusa para estar bien informado. Que tenga un excelente día.